Buenas tardes, desde Salud de Luis Crena. La Liga Nacional del Básquetbol cuenta con 4 españoles desde el inicio de la campaña. Abrimos con los Nuggets. Los campeones Mavericks de Dallas sufrieron una paliza por segunda noche consecutiva. Los Nuggets consiguieron muchas canastas fáciles. Los Mavericks hicieron muchos cambios últimamente de talento y apenas se están entendiendo en la cancha con las nuevas caras. Denver se ve completo en cada posición. Ty Lawson anotando 27 puntos. El brasileño Nené anotó 8. El español Rudy Fernández en 30 minutos ayudó con 8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Fue clave en la ofensiva manteniendo el ritmo en el debut de los Nuggets en la temporada regular. El alemán Dirk Nowitzki encabezó a Dallas con 20 puntos, pero otra vez no salió a jugar en el cuarto periodo, en una nueva señal de lo mal que empezó la temporada de los campeones. Un poco más al sur, en San Antonio, el argentino Emmanuel Ginobili convirtió 24 puntos y los Spurs de San Antonio derrotaron a los Grizzlies de Memphis. El español Marc Gasol anotó 13 puntos por Memphis. En Sacramento, su hermano Pau Gasol anotó 15 puntos, pero no fue suficiente para evitar la segunda derrota de los Lakers en la joven temporada. Los Kings iniciaron la temporada regular de gran manera al derrotar a los Lakers en casa por primera vez en más de 3 años. Kobe Bryant anotó 29. En Minneapolis, Kevin Durant anotó 33 puntos y guió al Thunder de Oklahoma City al triunfo sobre los Timberwolves, que tuvieron un debut notable del base español Ricky Rubio. El español impresionó a toda la liga con grandes pases, debutó con 6 unidades, 6 asistencias y 5 tableros en 26 minutos. Mientras en el hielo, los Colorado Avalanche consiguieron su primera victoria desde el 22 de octubre. Colorado dominó 4-2 al Wild, así despidiéndose de una racha negativa de 9 derrotas consecutivas. Fútbol americano, Drew Brees de los Saints en Nueva Orleans impuso el nuevo récord de la NFL en yardas aéreas para una temporada que perteneció a Dan Marino por 27 años. Y sus Saints amarraron el título del centro de la Conferencia Nacional Sur con una victoria sobre los Atlanta Falcons. Tendremos mucho más para ustedes a las 10.